Corpo Miranda. Bueno, hoy vamos a entregar las primeras 300 pensiones. El sábado, lléguenle a todos los adultos mayores, Caperucita, tú que eres la líder de los adultos mayores de todo el país. El sábado sale, sábado domingo, el listado de todos los pensionados de todo el país, pero de los 10.400 del Estado Miranda, que ha aprobado nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos obligados a que esta revolución sea victoriosa para siempre, para siempre. No tenemos oportunidad, no tenemos opción que no sea la victoria, compatriotas, para que el pueblo efectivamente encuentre su destino para vivir bien. Bueno, sí, precisamente este legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías a tener todos los derechos a la pensión, la gente humilde, la gente que lo necesita, y Nicolás Maduro ha seguido ese legado, por eso estamos hoy viendo esta cara de contento que tiene esta gente, esta sonrisa, porque están siendo beneficiados por una pensión que les pertenecía, que siempre en la Cuarta República se las habían quitado porque no los tomaban en cuenta. Hoy en día no, hoy en día los viejos estamos beneficiados con esta revolución bonita. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Miranda está cambiando en revolución.